Muy buenos días. Good morning, everyone. Gracias a Dios por un nuevo amanecer. Praise the Lord for a new dawn. Dice que cada mañana renueva sus misericordias. It says that his mercies are new every morning. Y grande es su fidelidad. And great is thy faithfulness. Espero que en esta mañana hayamos tomado tiempo para cultivar esa importante relación. I hope that this morning you you took time to uh, build that relationship. Dice que debemos consagrarnos a Dios cada mañana. It says that we should consecrate ourselves to God each morning. Debemos hacer de eso nuestro primer trabajo. We have to make of that our first duty, our first work. Decirle Señor, tómame. And say Lord, take me. Hazme enteramente tuyo. Make me wholly yours. Pongo todos mis planes a tus pies. I lay all my plans at your feet. Para que de acuerdo a tu providencia. So that according to your providence. Me muestres qué hacer. You may show me what to do. Ayúdame a vivir hoy para gloria y honra de tu nombre. Help me to live today for your honor and your glory. Que cada mañana nuestros primeros pensamientos sean de él. Y podamos dedicarnos completo y totalmente a él. That we may dedicate ourselves completely to him. Eso es lo que nos hace cristianos. This is what makes us Christians. Y nos mantiene cristianos. And keeps us Christians. Esta mañana si usted nota la programación se ha movido 30 minutos.

We're going to be continuing to study this book. Creo que todos lo tienen, I think everyone here has it. Muy bien, pues, All right, very well. We won't read everything because it would take a lot of time. Pero vamos a leer nada más. But we will read some phrases. Antes de ir al estudio, Before going to the study. Hoy día es un día importante en la historia americana. Today is a very important day in American history. ¿Alguna idea de lo que es? ¿Alguna idea de lo que es? no. ¿No los americanos No los americanos recuerdan. No los americanos recuerdan. No los americanos recuerdan. No Hoy es el día donde inició la guerra de independencia. Hoy es el día donde inició uh, la guerra de independencia. Hoy es el día donde inició la guerra de Allá en New Hampshire. En New, New Hampshire. En el año 1773. En el año 1773. Year 1793. Seventy-three. Oh, 1773, Sorry, 1773, before 1776, Yes. Los. Hoy es Today nineteen. April nineteen. Los las, las tropas inglesas se acercaban a la ciudad de Concord en New Hampshire. The British troops were arriving at the at the city of Concord in New Hampshire. Y y los y los patriotas. And the patriots. Eh, los estaban esperando. We're waiting for them. No para la bienvenida, sino, not for them, <laughs> of course, but, sino más bien para que no entraran a su ciudad. But, uh, y hubo un dicho saying, que se hizo famoso. That was, that Uno de los soldados americanos American soldiers, di, dijo said, hoy today se va a sonar un disparo. be heard. Que se escuchará alrededor de todo el mundo. There will be heard around the world. Y sus palabras fueron proféticas. And his words were prophetic. Ese fue el comienzo de la guerra de independencia de Estados Unidos. That was the beginning of the independence war of the United States. Tomó casi tres años para que lograran sus objetivos. It took almost three, three years to uh, obtain their objectives. Ah, póngase a pensar, Inglaterra era una potencia mundial en aquellos años. Think about it, uh, England was a world uh, a power en esos tiempos y un grupo de campesinos derrotó al ejército inglés no tan solo en la guerra de independencia only in the independence war, sino en el año 1812 hizo lo mismo But also in 1812 they did the same. en dos ocasiones in two occasions, las tropas americanas the American troops, derrotaron las tropas imperiales de Inglaterra uh,

Después de la historia americana, vamos a leer entonces. Bueno, well, after American history, we're going to dive into the book. Página 6. Page 6 en Spanish, 1885. Yeah, ¿This one? Page 9. No, ya. Page 10 en English. Dice la señal para huir. The signal for fleeing.

no es tiempo ahora para que el pueblo de Dios fije sus afectos y se haga tesoros en el mundo. no está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. The time is not far distant when. like the early disciples we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea as the siege of Jerusalem by the roman armies was the signal for flight to the judean christians así la asunción de poder por parte de nuestra nación se refiere a los estados unidos so the assumption of power on the part of our nation this referring to the united states Con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. In the the will be a to us. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retirados en lugares apartados entre las montañas. In secluded places among the mountains. Y ahora en vez de buscar costosas moradas aquí. And now instead of seeking expensive dwellings here, debemos prepararnos para trasladarnos a un país mejor, el celestial. We should be preparing to move to a better country, even a heavenly. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos estudiar la economía. Instead of spending our means in self-gratification, we should be studying to economize. Esta cita, this quote, en el libro que usualmente se vende con el título Salir de las ciudades, in the original book which is titled Country Living, es la última cita en el libro. is the last uh, quote in the book. Cuando es de las primeras citas, which is in, in fact it is one of the first ones. should es, be the one of the first ones. Y es una de las citas menos entendidas del Espíritu Profecía. and is one of the less understood quotes of the Spirit of Prophecy. Hasta el día de hoy. Until today. Muchas personas cuando hablamos de salir de las ciudades. Of people, the, the cities, dicen, no, todavía no es el tiempo. They say, no, it's not yet the time. Es hasta la ley dominical it's entonces. Until the Law. Y por supuesto citan esta declaración. And of course, they quote this, uh, this quote. Pero no han estudiado la cita en sí. But they this quote. No olvide que un texto. Fuera de su contexto es un pretexto. No sé si Don't me forget that a text out of its context is a pretext. El año fue el año 1885. The year was 1885. Y la cita dice. the quote says. No está lejano el tiempo. No the, time está is, lejano. the time is not far distant. ¿Qué tiempo se refería? Which time was she talking about? Vamos a la historia. Let's go back to history. El 21 de mayo del año 1888, 21, of of 1888 el senador Blair de New Hampshire, Blair of New Hampshire, introduce en el Senado un acta, introduces an act to the Senate. y en esta acta pues era de que se declarara el domingo como día de adoración en toda la nación. Or was trying to impose the national Sunday rest on all the nation. That was the date that Sister White was talking about three years earlier. Y dice, no está lejano el momento. The time is not far distant. When our nation will try to impose the national Sunday law. Y entonces, en ese momento, and then in that time, Cuando nuestra nación trate de hacer esto, When our tries to do this, debemos abandonar las grandes ciudades, have to leave large cities, establecernos en pequeñas comunidades establish in small communities, y eventualmente ir entonces a lugares más secluidos. And uh, move to secluded, to more es más, la cita menciona... In fact, the, the quote mentions, las palabras de Jesús en, Mate, en, en Lucas capítulo 21. Uh, Jesus words in, mentioned in Luke chapter 21. Las voy a leer en esta mañana. I'll read them this morning. Verso 20. R verse 20. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cercana. And when you see Jerusalem surrounded with armies, then you shall know that its destruction is nigh. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Judea, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. In, in, in middle, it, country, okay. Así que, usando las palabras de Jesús, menciona la declaración que acabamos de leer. So using Jesus words, uh, the declaration here, um, The quote is mentioned in Jesus' words that we just read. Si ustedes la historia, If you remember history. Las tropas romanas citan la ciudad de Jerusalén. remember the story, not the history, the story, the Roman army siege Jerusalem. Mm -hmm. Cuando ese sitio tomó lugar bajo el general Cestius, When that siege took place uh, in Jerusalem under the general Cestius. En el año 66, después de Jesús, era la señal para que el pueblo de Dios se preparase para salir de Jerusalén. Uh, move out of Jerusalem. Hasta el día de hoy no se sabe las razones. To this day, we don't know the reasons, Pero las tropas romanas se retiraron del sitio. But the Roman armies, uh, departed from that city. ¿Por qué? Why? Usted y yo sabemos la razón. Jesús lo había dicho. Y su palabra siempre se cumple. Y cuando esas tropas romanas se retiraron de Jerusalén, Jerusalem, Jerusalem, todos, y enfatizo la palabra, todos los cristianos abandonaron Jerusalén. All, word, y ahora fueron a morar en las montañas de Judea. And they went to live, to flee to the mountains of Judea. Three años más tarde. Three years later. Las tropas romanas regresan. The Roman armies come back. Esta vez vienen bajo el mando de Tito. This time they come under Titus. El padre de Tito era el emperador, Vesticiano. Uh, the, uh, Titus' dad was the emperor. Uh, the Roman emperor. Yeah, the Roman emperor. I can't pronounce his name. <laughs>

Well, it took place the day before Passover. ¿Qué pasaba el día de la Pascua en what happened the day of Passover in Jerusalem? All the men of 20 years or more had to be there. There were three feasts in which uh, the men of over 20 years old had to be there. Una de ellas era la Pascua. One of them was otra fue el Pentecostés. Was Pentecost. y, y, la, y la otra era el día de las fiestas de las cabañas. Jerusalén estaba lleno de gente. Full of people. Not, <laughs> only, not only the men, but also they took their wives and their children. And there were supposed to be at least one million and a half people in Jerusalem. Y los Romanos esto. And the Romans knew this. Así que ellos sitiaron a Jerusalén cuando sabía que estaba la mayor cantidad de judíos en Jerusalén. Ellos sabían que Jerusalén no tenía la estructura para mantener tanta gente mucho tiempo allí. No había suficiente alimento. Not enough food. No había hospedaje. Not enough lodging. No había suficiente agua. Or water. La ciudad estaba extremadamente llena. It was It was extremely full. Dice, estos judíos, and they said these Jews, después de una semana se van a rendir. After a week, they'll have to give up. No hay abastecimiento para tanta gente. There is no supplies, supplies for these y el único que tiene sentido es que sense se rinda. Is, is for them to give up. Pero los judíos no se rindieron. But the Jews did not give up. Tomó más de cuatro meses para los romanos conquistar la ciudad. It took more than for them to that city. Pero en esos cuatro meses... And during those for, but during those four months, la se puso de the situation got pretty critical inside Jerusalem. Eh, si usted más la historia, if you want to know a bit about, more about history, de los uh, read the, chapter, the first chapter of the book, The Great Controversy. It's de called the, the Destruction of Jerusalem. Eh, y ahí le va a dar toda esta and it will give you all this history. Llegó el momento, the time came, donde no había comida, was no more food. donde no había nada, nothing. La gente, the pagaban mucho dinero, paid a lot of money para comer estiércol de caballo y de paloma, La gente comía sus cinturones, the sus people, correas, the people ate their belts. Porque como eran de cuero, Since they were, uh, made out of leather, pues pensaban que había algo de alimentación. There was some sort of or in there. La gente lamía en la suela de sus zapatos. The the of their, uh, shoes. Las mujeres piadosas comieron sus hijos. Y los hijos le quitaban la comida a sus padres ancianos y morían los padres de hambre. And the children took the, the, the food from their elderly parents, and the and the elderly parents died out of hunger. Y dice ese capítulo, and that chapter says que lo que lugar en that what took place in Jerusalem reflejo, is a pale reflection de lo que lugar al final de la of what will happen at the end of history. Queridos hermanos y hermanas en esta mañana. dear brethren. This morning, Usted y yo no tenemos idea de lo que pronto será una realidad en las grandes ciudades del mundo. Las personas en esos lugares the people in these, uh, in those places se van a animalizar will animalize. y no va a haber concepto de moralidad ni de decencia en lo más mínimo. Llegó el momento que algunos judíos escaparon de la ciudad. The time came when some Jews escaped out of the city. Pero inmediatamente eran arrestados por las fuerzas romanas. But immediately they were arrested by the Roman armies. Y miles de ellos murieron crucificados fuera de los muros de Jerusalén. And thousands of them died crucified outside the walls of Jerusalem. En la noche. In the night. At night. Los soldados romanos tomaban esos cuerpos o cadáveres y les ponían combustible. At, the, at night they would uh, take all these cadavers and

Lighting the whole city. Algunos no habían muerto todavía de la crucifixión. Some of Ya uh, se podían escuchar los gritos de agonía de aquellas personas And morir encineradas. Pero llegó el momento donde la ciudad colapsó. But then came the time when the city y los soldados romanos entraron a la ciudad. And the Roman the city. Casi un millón de judíos perecieron. Uh, almost a million jews died massacrados por las fuerzas romanas. massacred by the roman armies muchos de ellos encontraron refugio en el a lot of them found refuge in the temple and they said well this jehovah's temple jehovah won't allow uh, uh, nobody the temple to be destroyed Pero habían olvidado las palabras de Jesús 39 años antes. But they had Jesus words 39 years earlier. Dice, vuestra casa es dejada desolada. He said, Your house is left to you y la presencia del de Señor se retiró de ese lugar 39 años antes. And the of the Lord had 39 years earlier. El famoso escritor judío Fabio Josefo uh, the famous, uh, Josephus, describe la situación que tomó lugar en esa ciudad. Dice que la sangre corría por las gradas del templo como agua. It said that the blood flowed as as water down the steps of the of the temple. Que las tropas romanas con toda crueldad se deleitaban en la muerte de las personas. The Roman armies, uh, with all cruelty, enjoyed uh, the the death of their victims. No había vi estos hombres por tres años y medio habían estado fuera de sus hogares. Don't forget that these men had been out of their houses for about three and a half years lejos de su familia. Uh, 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 far from their families they thought that this would be some sort of short campaign that would they would just go through and come back, get, get back to their homes. Pero no fue así. But it ha didn't happen like this. Y ahora es, ese odio y ese resentimiento. And so this hate and resentment. Se volcó en una masacre inhumana hacia los judíos. Turned into a massacre, into a big massacre against the Jews. Cien si mil judíos fueron llevados como esclavos y vendidos como esclavos. Hundred thousand Jews were taken and sold as slaves. La ciudad fue incinerada, fue quemada. The 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 city was uh, burned.

To get the little gold that was left there. Pero las de quien, si but they fulfilled whose words, if you can remember? Jesus. No words. There will be no stone left upon another. In <laughs> <laughs> the year 1888, we got four minutes to, to finish. <laughs> the first attempt to establish an actual Sunday law in the United States. El pastor Alonso T Jones pastor, al Congreso. Pastor Alonso T. Jones went to Congress, y ahora allí defiende la libertad religiosa. And there he defended religious liberty. Hay un libro que usted lo puede comprar y leer aún hoy día, que se llama the National, Sunday Law. Titled the National Sunday Law. No es el que escribió el pastor Marcuson, ese es otro. Not the one that Jane Markison wrote. Eh, donde ahora describe el diálogo entre el pastor Jones y el senador Blair. Between, uh, Blair Jones. Tan solo habían dos personas que, defend que defendieron la libertad de conciencia. El pastor Alonso Jones, pastor, pastor a. Jones representando a los adventistas del séptimo día. The, uh, y había un pastor bautista del séptimo día también. was also a uh, Baptist uh, minister that also spoke against, uh, Primero habló el pastor bautista el séptimo día. First the Baptist pastor spoke. Pero sus argumentos no eran buenos. But his arguments weren't uh, right. Estaba basado en el hecho de que él dijo El Congreso no tiene el derecho de legislar en contra la ley de Dios. the Congress that he said the Congress doesn't have any right to legislate against God's law. Pero ese argumento fue destruido fácilmente. El mismo senador Blair? The same Blair dijo un momento. Said, one second, la ley de Dios dice no matarás. The decir que el Congreso no puede ser una guerra, una, una ley en contra del homicidio? So, uh, does the Congress say Can I make a law against, against uh, mur murder? La ley de Dios dice the no way, robarás. The law of God says not to uh, steal. ¿Quiere decir que el Congreso no puede hacer una ley en contra del robo? Does that mean the Congress cannot pass a law against contra uh, uh stealing? Y fácilmente destruyó los argumentos del pastor Bautista del séptimo Día. And easily those arguments of the Baptist of some of them's pastor uh were destroyed. Porque el gobierno tiene derecho de establecer leyes en los últimos seis mandamientos. Pero no en los primeros cuatro. But not in the first four. Cuando vino el pastor Jones, When pastor A. T. Jones came, se dio cuenta de lo que había pasado. He learned what he, what had happened. Dice, sí, el Congreso puede legislar en los últimos seis mandamientos. And he said, yes, the Government can legislate on the last six commitments. Pero no tiene derecho a de hacer en los primeros cuatro. Then on the first four. y ahora el argumento del pastor Jones fue más poderoso que el argumento del senador Blair. And now Pastor Jones' argument was more powerful than Senator Blair's. Y gracias a Dios ese proyecto de, del, de ley se detuvo. And this uh, law project was detained. Esa era la señal. That was the signal que leímos en la cita. That we read here in the quote. Pero venía tomada de la palabra de Dios. But that came from the word of God. Dice, ahora el pueblo de Dios aquí en los Estados Unidos, said that now the of God in the ¿qué debe de hacer? Has to do what? Del año 1888 en adelante, from 1888 onward. debe salir de las grandes ciudades. Has to get out of the large en aquel entonces, in that time, el gobierno daba tierra gratis a los ciudadanos. The gave free land to the Esas leyes... These laws, se llamaban homesteading laws. They were, call, they were called homesteading laws. El gobierno le daba a una familia de cuatro personas, they gave a family of four, 120 acres, 120 acres, con la condición, with the condition, de que la trabajara, that they would work it, no la podía vender, they could not sell it, tenía que limpiar la tierra, they would have to clean that land, tenía que tener una casa, it had to have a house, y tenía que cultivar parte de la tierra. And they had to cultivate part of that of that land. Era tierra gratis. It was free land. Y la persona escogía donde quería ir. And the person could choose where he could go. En algunos lugares. In some places. Como en el oeste de Estados Unidos. Like in the uh, western part of the United States. Ahora, ponga su mente en el año 1880. Now think about 1880. No 2021. Not 2021. El oeste estaba básicamente despoblado. The uh, the West was basically uh, depopulated, de de unpopulated. 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 Si usted iba a Oregon, por ejemplo, If you go to Oregon, for example, a una familia, to one family, le daban 160 acres. They gave him 160 acres. ¿Sabe qué cantidad es eso? You know how much is that? Es una milla y media cuadrada. That's one, uh, one square, una milla y media cuadrada. Square square mile. Yeah. Pero cuadrada, no nada más en dirección. But, but square, not only in direction, but this, gratis. Free. ¿Qué sucede si el pueblo de Dios en aquel entonces hubiera escuchado esas palabras? What would have happened if the people of God would have listened in that time? estuviéramos tan avanzados. We would be so much advanced. Toda esa tierra hubiera llegado gratis. All this land would have come free. Y si usted la compraba era centavos de lo que valían los acres. And if you would buy it it would be cents of what the acres were worth. Póngase a pensar Estados Unidos compra Alaska de Rusia. Think about it. The uh, uh, United States buys Alaska from Russia. ¿Sabe cuánto pagó por todo Alaska? You know how much they paid for Alaska? Centavos por acre. Three cents per acre. Wow. And it is super rich in natural resources. ¿Sí? Pero el de Dios no but God's people did not pay attention. Hoy día, Today,

Porque el papado ha traído a los hispanos que son católicos a los Estados Unidos. Because ¿Por qué piensan ustedes que Estados Unidos se fue a la guerra de Vietnam y, mi y miles de vietnamitas emigraron a Estados Unidos? Why do you think that the United States went to Vietnam to the Vietnam War and uh, thousands M Thou thousands M thousands of Vietnamese came to the United States? Católicos. Catholics. ¿Por qué fue a las Filipinas? Why Philippines? Y, y millones de filipinos han venido a Estados Unidos. And millions of Filipinos have come to the United States. Católicos. Catholics. Hasta el día de hoy. To this day. en este momento, in this moment, la frontera del sur está abierta. The southern, frontier, uh, the southern border, sorry, is open. Y miles de personas están entrando a Estados Unidos. And thousands of people are coming in. No son protestantes. They're not Protestants. No son son católicos. They're Catholics con qué objetivo de tomar completo control del país. The of the control of this country. Ya comenzamos a, a escuchar que las tropas romanas están acercándose. Y comenzamos a, a escuchar la necesidad de un día de descanso nacional. a Cuando el segundo intento se haga realidad. When the second attempt becomes reality no será posible salir de las ciudades. De la misma forma que tomó lugar en la historia de Israel, tomará lugar otra vez en esta nación. It will happen in this nation. Y ahora la gente no podrá salir de las ciudades. Como la gente no pudieron salir de Jerusalén. The people were not able to leave Jerusalem. Y lo que le espera en esos lugares? And what is awaiting them in those

no demoraría más su estadía en las ciudades. Con un sentido profundo de urgencia abandonaría esos lugares. Aún si tiene que causar pérdidas. Even prefiere perder posesiones o prefiere perder su vida? ¿Cuál es más costosa? Do you prefer to lose your possessions or to lose your life? Which one is, more expensive. Okay. i think you're still, i think you're still, uh, I, th I think they're just reflecting <laughs> upon what you just said. yeah, yes. no olvide yeah. No olvide, la vida, no se puede reponer. you can't, please don't forget that life, you can't um, mm. re repair or Replaced, replace, thank you. Las posesiones materiales sí son posibles de reponer. You can always replace, uh, earthly possessions. Y entonces, cuando llegue ese momento, And then when that time comes, ¿cómo vamos a ir al campo? Cuando haya leyes marciales que no permitan la salida de la gente de las ciudades. Esta pandemia This pandemic, es un ensayo otra vez, no sé si me explico con esa palabra. A hoy día Today, hay lugares there are que si usted no se pone una máscara y está vacunado no puede entrar el estado de new york in the, in the state of new york uno de los principales del país one of the principal of the country, okay, es, es el lugar del centro económico más importante del mundo Está ahí la bolsa de valores. The stock market is. No es la bolsa, es el globo de valores porque pronto se va a desinflar, pero bueno. es well, <laughs> but the thing is that in, the, in English the, the term is not bolsa. Glo yeah, the, the term is stock market, isn't it? Yeah. yeah stock market, yeah. Es cierto, no, no, no tiene el mismo sentido, bueno. yeah. Están poniendo un pasaporte de vacunas. They're putting a vaccination passport. Si usted no lo tiene, If you don't have it, no puede ir a restaurantes, you cannot go to restaurants. No puede ir a juegos, you cannot go to games. No puede ir a las iglesias, you cannot go to churches. A ningún lugar donde haya 10 personas o más, or any place where there's more than 10 people. Comenzamos a ver lo que está tomando lugar. Can you see what's taking place? What's beginning to take place? Entonces. Then how will you be able to buy or sell when there's when it's not possible for you to buy nor sell? How can you think that you can uh, plant and at the day uh, and at the next day eat what you just planted? ¿Usted sabe que la agricultura toma tiempo? You know agriculture takes time. Porque es el ABC de la verdadera educación. It is the ABC of the true y el Señor nos quiere enseñar algo que nadie tiene. Paciencia. Patience. Yes. Lo más rápido que se da en el cultivo de la tierra the can grow in, in, in a, in es el rábano. Y toma 25 a 27 días. and it takes from 25 to 27 days bueno, si usted puede ayunar por 25, 27 días. if you can uh, fast for 25 to 27 days y después well, con con rábanos nada más, and then just eat radishes pues, pues, ese método. well then you <laughs> try that method okay microgreens microgreens well, is guys. good yeah. <laughs> seven yeah seven to ten days but. Bueno, si usted puede ayunar por 7 o 10 días y después comer hojitas, and then live on pues adelante. Then go ahead. Además, uh, even more? el gobierno está haciendo más difícil que la gente vaya al campo. Este año... This year el de Washington, ¿no the, in the Washington, in Washington state where I live, because of only one vote in the, in the Senate uh, of Washington, no pasó la ley. The law wasn't passed. La ley decía lo siguiente, the law said this: Los que vivan en el campo, those that live in the country van a tener que pagar más will have to pay more taxes. Porque las infraestructuras, Because the infrastructures, ¿saben lo que es infraestructuras? You know what infrastructures, carreteras, todas esas cosas. You know, the, 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 the roads and everything, es muy cara. Is very expensive para pocas personas. For little people. Por lo tanto, si quieren tener esos beneficios, so if you want to have these benefits, tienen que pagar más por ellos. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? What are they doing? Dificultando que la gente pobre o de clase media puede ir al campo. Ese making it difficult for the poor or middle class people to move to the country. Eso no es problema para Bill Gates, él vive en Washington. That's not a problem for Bill Gates, he lives in Washington. el, es sobre el dinero. He has more than enough money, Pero la mayoría de las personas no están en esa condición. But, mo but most people are not in this condition. Por lo tanto, vamos a ver que más y más That's why see that more and more, El enemigo de Dios y del ser humano Uh, God's people and God's enemy. No, the enemy, Satanás. The enemy of, of God and of God's people. Más difícil la ida al campo. Will make it more difficult uh, the moving to the country. This is the last window that, has been, that is open. Pero comienza a cerrarse. But it's starting to close. Y llegará un momento que no será posible. There will come a time when it won't be possible. Por favor, a regresar a sus hogares. Please, as you go back to your to your places, sin temor en sus corazones. Without fear in your hearts, profundo amor por Jesús. A uh, deep love for Jesus, y deseosos de hacer su voluntad. And anxious to do his will. Digamos, señor, este es el año donde vamos a establecernos en el campo. Let's say that this is the year where we will establish ourselves in the country. Haremos todo lo posible. We will do everything possible. Que humanamente podamos hacer. We can do para que si tú lo permites. So that if you allow it, el 2021, the 2021. No termine donde comenzó. Will not end where it began. Porque nosotros estaremos en el lugar que tienes para nosotros. Que usted pueda regresar a sus iglesias. You may go back to your churches. Y aunque el mensaje no sea popular, And even if the message is not popular. No olvide. Usted no quiere sangre ajena en sus manos. You don't want Uh, other people's blood in your hands. De este please give this message. Y de la que usted lo está and give the the demonstration. Demonstrate that you are following this message. Si su no lo apoya. If your family doesn't support you, si su y su junta de no lo apoya. if your pastor and the board doesn't support you, si su, los de no lo if your brethren in the church don't support you, si nadie lo apoya. if no one supports you, usted lo va a seguir please keep doing it. porque usted quiere agradar a Dios. If you want to follow God, you want to please God. Y esa es fe. And that is faith. Fe es certeza de lo que no tenemos y convicción absoluta de lo que no poseemos todavía. Faith is the absolute um, Hebreos 11:1, si usted que la cita. <laughs> of, that, that's it. Hebrews 11:1. Faith is the certainty of things that we do not cannot see. Y la fe que obra por el amor es viva. And the faith that works out of love is alive. Y la fe que no tiene obra. And the faith that is without works es muerta. Is dead. Su ejemplo, your example, eventualmente, eventually, mo los de otras personas. Will move other people's hearts. Y van a el and they will follow your example. Si usted se detiene, if you stop, otros se van a Other people will stop as well es el tiempo de decir señor que tú quieres que yo haga. it is time to say lord what do you have for me to do? i put it all before the altar. i put it all before the, before the altar. Tu voluntad. may your will be done. no tengo dinero. i don't have money. dios tiene dinero. god has money. Yes. Las calles son de oro, ¿sí o no? the the roads are the streets are made out of gold, right? how is the how's heaven's economy? it's so and so. excelente it's excellent. ¿Tiene recursos el Señor? Puede derramar alguno de esos recursos sobre su pueblo? Y lo hará. Cuidó del pueblo 40 años en el desierto. ¿Sí yes o no? ¿Qué pasó con su ropa y su calzado después de 40 años? Me imagino que era ropa americana. I I, I I suppose it was American clothing. No, it was European. It was European. <laughs> okay. mm. It was God's blessing. mismo The same thing God will do today. Si usted persona no no esposo, esposa, hijos, Even if you're a single person, no husband, no wife, no children, please still do it. viuda divorciado, hágalo. If you're divorced or if you're a widow. Uh, please still do it. Si usted se tiene que ir ahora, sin sus hijos porque ya no lo quieren acompañar. hágalo. if you have to go without your children because they don't want to go with you, go. el señor le bendecirá. god will bless you. Y pronto otros animados por su ejemplo, and soon others, uh, encouraged by your example, harán la misma we'll take the same choice. we'll do yeah. the same choice señor nos bendiga. and god bless you. Yeah.